Bienvenidos amigos a una sesión más de estos enlaces en vivo que Alcaldes de México ha preparado para conocer de viva voz de las autoridades locales, tanto de municipios como de estados y también del gobierno federal, respecto de lo que están haciendo, de las acciones que se están tomando en las diferentes localidades del país para enfrentar pues esta emergencia relacionada con la presencia de coronavirus en México. Esta situación sanitaria se está viviendo de diferente manera en cada una de las regiones del país y para Alcaldes de México resulta muy importante conocer de viva voz lo que está ocurriendo en cada una de estas regiones. En esta ocasión nos acompañan Javier Nava Palacios, presidente municipal de San Luis Potosí, y Darwin Eslava Gamiño, presidente municipal de Coacalco, en el Estado de México. Y me gustaría comenzar contigo, Javier, preguntándote qué es lo que está ocurriendo en este momento, el panorama general que se está viviendo en San Luis Potosí. Gracias, Norma. Muy buenos días. Buenos días, presidente. Pues sí, mira, estamos en una coyuntura que todos debemos de entender como una crisis de salud, ¿no? No solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Y yo agradezco a Alcaldes de México la oportunidad que nos dan para poder pues, presentar ante los ciudadanos y ciudadanas de este país lo que estamos haciendo. Creo yo que todos estamos inmersos en esta epidemia. Es una epidemia, digamos, las epidemias, lo que se puede hacer es minimizar sus impactos porque vamos a seguir teniendo, por supuesto, casos. Vamos a seguir teniendo el incremento de personas infectadas por el COVID-19 o el coronavirus. Y lo que tenemos que hacer es ponernos a la altura de las circunstancias. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tienes razón. Nosotros en el municipio, es un municipio que abarca pues, cerca del 35% de la población del estado y tenemos una problemática de que los primeros casos, casi todos ellos, fueron importados. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos pusimos a trabajar desde hace pues, bastante tiempo, quizá 2 semanas y media, 3, con medidas muy drásticas en algunos casos, podría decirse. ¿Qué fue lo que nosotros decidimos hacer y lanzar el miércoles de la semana pasada? Un plan de activación económica que tiene 5 programas específicos. Si me dan oportunidad, en unos segundos se los presento muy rápido para que los pueda entender la gente. Pero lo que también hicimos fue tomar medidas, en algunos casos podrían parecer drásticas para la mayoría de la población, porque es algo que nosotros decidimos hacer, salir a tomar estas decisiones complejas, en donde empezamos a sanitizar la ciudad entera. Nos metimos muy fuertemente en la terminal terrestre Potosina, en el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga. Digamos que lo estamos haciendo constantemente en relación también con una dinámica de trabajo y colaboración con las líneas de transporte, con los tianguistas, con los más de 10 mercados públicos municipales que cuenta el municipio. Hoy en día no hay nadie que pueda entrar a la unidad administrativa y eso es lo que no podemos parar. ¿Cuál fue el plan muy rápido que nosotros echamos a andar? Tomamos 5 medidas y pudimos armar una bolsa de 100 millones de pesos para esta primera etapa de la contingencia. Aquí les voy a poner muy rápido, digamos, solamente algo de información. Ahorita se las explico, pero es esta, digamos, este programa emergente de activación económica en donde tenemos 5 programas y se los leo rápidamente. Se llama Comida en Casa, es una canasta básica de emergencia. Es para 40 mil canastas básicas, 20 mil familias van a ser beneficiadas durante los meses de abril y mayo, que son los más duros, digamos, de la contingencia. Tenemos otro apoyo, otro programa de apoyo económico que se llama Entre Todos y es un apoyo a los pequeños negocios de barrio. Perdón, Javier. Sí. ¿Las canastas básicas van a comenzar a distribuirse a partir de abril? A partir del próximo jueves estaremos empezando a distribuirlas. Sí, es digamos la demanda más sentida porque ya hay personas que llevan más de 15 días sin trabajar. Y entonces esto para nosotros era, digamos, en la contingencia. El gobernador del estado propuso un plan también para poner a disposición cerca de 110 mil despensas en todo el estado. Nosotros les llamamos canastas básicas porque no solamente son despensas, sino incorporan productos de higiene. Van a ser apoyos económicos por la cantidad máxima de 2,500 pesos al mes durante los meses de abril y mayo también. Acá.
cada comerciante? A cada comerciante van a ser 2,500 pesos y van a ser 2,000 comerciantes beneficiados. Y de igual manera, esto tiene que ver con rutas de tianguis, mercados, porque lo que estamos pidiendo es pues el aislamiento social, la sana distancia, pero al mismo tiempo no les estamos ofertando, digamos, alternativas a cambio, y por eso queremos poner en sus manos algo de recursos para que puedan ellos seguir funcionando cuando son productos de primera necesidad y canasta básica. Mantén tu negocio es otro programa de apoyo a micro y pequeños empresarios para conservar sus fuentes de empleo. Aquí son 1,000 beneficiarios, son 1,000 personas físicas o morales o físicas con actividad empresarial que van a recibir 2,500 pesos por empresa beneficiaria durante los meses de abril, mayo, junio y julio. Solamente me faltan dos. Tenemos trabajo, es un programa de empleo temporal. Vamos a estar contratando a 2,300 personas que nos estarán ayudando, porque ahorita el 60% de nuestro equipo, de nuestro personal, se fue a sus casas. Y el último es conservemos al trabajador. Esto es un apoyo a las empresas para mantener empleos. Van a ser 400 empresas beneficiadas. Lo que buscamos es que cada una de ellas en los meses de abril, mayo, junio y julio tengan un apoyo de 6,250 pesos por mes para que tengan a la gente trabajando. El gobierno municipal va a estar en coordinación, entiendo, con el gobierno estatal, va a estar de alguna manera subsidiando a las empresas, sobre todo del giro restaurantero, para que mantengan su plantilla laboral, ¿es correcto? En este último programa, así es, Norma. Vamos a apoyar a 400 negocios, 400 empresas de este sector. Los otros van dirigidos, pues ya lo dijimos, a tianguistas, mercados públicos, uno de empleo temporal, el otro es la canasta básica, pero en este último sí estaremos apoyando durante 4 meses con 6,250 pesos mensuales a cada una de estas empresas para que genere un gran total de 25,000 pesos durante la contingencia y pueda tener a algunas personas que se puedan mantener trabajando durante este periodo de tiempo. Darwin Eslava, presidente municipal de Coacalco, uno de los municipios conurbados de la zona metropolitana del Valle de México. Platícanos, por favor, cuál es el panorama general del municipio y cuáles acciones son las que están prevaleciendo actualmente para disminuir el impacto del COVID-19 en la localidad. Hola, buenos días, Norma. Buenos días, Javier. Pues mira, nosotros hemos tenido diferentes acciones conforme ha avanzado el tema de la contingencia. La primera que realizamos en el ayuntamiento y a partir del día lunes 16, si no mal recuerdo, que fue cuando se da el anuncio para la suspensión de clases, todas las madres que trabajan en el ayuntamiento que tenían hijos menores a 12 años, se fueron a sus casas completamente. ¿Cuántas son, Darwin? En el ayuntamiento tenemos una plantilla de aproximadamente 1,400 empleados y de estas 150 son, de estas 150 son madres que tienen hijos menores de 12 años. Entonces, todas ellas se fueron a su casa a poder atender a sus hijos porque esto sí es algo que las agarró completamente de sorpresa, haciendo trabajo de oficina. Cuestiones que implementamos fue la atención por cita. Ahora ya cualquier trámite que se tiene que realizar dentro del ayuntamiento se hace a través de una cita y así el personal que se encuentra de guardia puede atender personas individualmente, de una por una, sin que existan aglomeraciones. Por supuesto, todo lo esencial, todo el trabajo operativo, como es el tema de seguridad pública, y esto sigue funcionando de manera normal, ahí sí no tenemos ninguna afectación. Hicimos la adquisición de 50 patrullas de seguridad pública que nos están ayudando en el municipio. Estas patrullas están sirviendo también para perifonear, para que estemos en la calle constantemente avisándole a la población que se quede en su casa. Ahí lo que estamos haciendo es, por ejemplo, la exención de los impuestos, ¿no? El derecho de cobro de piso que se da normalmente a un tianguista en este momento está suspendido y será suspendido hasta los próximos meses. El tema, por ejemplo, de las licencias de funcionamiento en nuestro municipio, el comercio es un motor el más importante, es el principal, el tema de comercio y servicios. Entonces, sí estamos siendo afectados bastante. Y todo lo que tiene que ver con la Dirección de Desarrollo Económico, como
cédulas para los comerciantes, licencias de funcionamiento, todo esto se está, se sigue realizando, como ya lo decía, a través de citas, pero con una ampliación para el pago. Todos sabemos que tenemos 3 meses para tramitar esta licencia de funcionamiento y en este momento se ha extendido hasta el 31 de mayo. Pues también se está, hoy, en esta semana, estamos empezando el tema de empezar a repartir despensas. Estas despensas incluyen obviamente lo que es la canasta básica, granos, leches, todo este tema, pero además también productos de higiene. Y, pues bueno, hay una firme intención de nuestro gobierno de seguir apoyando a la población en estos momentos de la crisis. Javier, esto que mencionabas, toda esta batería de apoyos, todas estas acciones implementadas, San Luis Potosí, lo sabemos, mantiene corrientes migratorias muy importantes y bueno, como todos sabemos a estas alturas, el coronavirus es un virus importado. ¿Cómo han influido estas corrientes migratorias para la transmisión del contagio y si están haciendo algo como municipio e incluso como estado para detener o para modificar en algo estas corrientes migratorias? Aquí el problema al cual nos hemos encontrado es que, digamos, las fronteras alrededor, bueno, son fronteras, por supuesto, abiertas, digamos, de los estados colindantes, pero sí tenemos espacios en donde tenemos una alta migración hacia Estados Unidos. No hemos tenido todavía ningún caso de paisanos que hayan sido o que hayan resultado positivos de coronavirus. Entonces, ahora lo que ha sucedido es que sí tenemos que estar muy presentes a través de COEPRIS, en la coordinación, a través de nuestros propios delegados, y estamos metidos en las comunidades, pues dando información, insisto, a través de perifoneo, a través de la propia delegación con sus empleados. Y sí, es una acción prioritaria porque vemos un riesgo importante. Hemos estado, digamos, conformando alianzas con los distintos sectores. Este programa de activación económica, pues fue acordado, digamos, con los representantes de los distintos organismos empresariales, como también de grupos de ciudadanos que llevan a cabo actividades en los tianguis, en los mercados públicos. Estamos en una alianza también estratégica con los gerentes o dueños de las plazas comerciales, porque todo esto es una cadena. Si tú afectas a la plaza comercial con algunas medidas estrictas, como lo hemos venido haciendo, y ese es, digamos, ahora lo que está sucediendo en todo el país, cerramos cines, casinos, bares, discotecas, centros nocturnos, todo eso, digamos, los restaurantes se fueron a un 25% de su capacidad, las rutas de tianguis también hemos disminuido a que solamente sea productos de primera necesidad o canasta básica, pero estas alianzas las hemos tenido que venir haciendo. Y lo hemos hecho igual con transportistas, porque estamos sanitizando sus unidades, porque les pedimos que los operarios tengan los tapabocas, en fin, cuidar todas esas medidas de higiene. Pero estas alianzas me parece que han sido importantes y así debe de ser, también con el gobierno del estado y con la parte de salud en el gobierno federal. Tenemos conocimiento que el gobierno federal está emitiendo medidas todavía más drásticas en el tema de la sana distancia o del distanciamiento social, y nosotros estamos dispuestos a hacerlo, siempre cuidando, por supuesto, los derechos humanos de las personas, pero sabiendo que vivimos en una situación de crisis y que tenemos que tomar medidas extraordinarias para poder parar esto. Darwin, con esa visualización del fin de una crisis, no en un mes como originalmente se había previsto, ni en dos, ni en tres, ¿qué es lo que prevés para el municipio de Coacalco? Ahorita ya la planeación de todo lo que tiene que ver con el recurso público y la administración pública está enfocada hacia ello. Es decir, todas las áreas de la administración están trabajando para poder enfrentar, no solo como organización, como administración pública, este tema, sino sobre todo para poder enfrentarlo hacia la ciudadanía. Es decir, a poder brindarle los servicios que la ciudadanía, los servicios públicos que la ciudadanía merece, pero además teniendo en cuenta el tema de la población vulnerable, los que no están saliendo a trabajar o los que están viéndose afectados tremendamente con el tema de sus ventas. Entonces,
En las próximas sesiones de Cabildo vamos a tener ya delineado el plan completo de los apoyos a los que haremos frente. La administración, a pesar de que no está como tal con el personal al 100%, no ha dejado de funcionar un solo día. Seguimos teniendo reuniones, seguimos teniendo las sesiones de Cabildo, por ejemplo, nosotros ya las estamos llevando a través de videoconferencias. Javier, en este mismo sentido, el prever cómo va a estar San Luis Potosí en un mes, en dos meses, en tres meses. ¿Qué trabajo de previsión se está haciendo en ese sentido? Y también revisando aquí las inquietudes del público que nos acompaña a través de este enlace en vivo en Facebook Live, hay una preocupación constante, manifiesta por el tema de suministro del agua. La única manera de salir de la crisis es invirtiendo en infraestructura, invirtiendo en la propia ciudad. Tan pronto como el jueves pasado, en la sesión del Consejo de Desarrollo Social Municipal, aprobamos más de 234 millones de pesos para obra pública municipal. ¿Por qué? Porque ¿se mantiene intacto? ¿Se mantendrá intacta esa inversión? Se mantiene y hay otros proyectos. Traemos dos obras que van a iniciar esta semana, de dos obras muy importantes, megaproyectos de infraestructura vial, digamos, para mejorar la movilidad de la ciudad, porque sí vivimos en San Luis también una situación compleja en materia de movilidad, pero lo que tenemos que hacer es invertir. Si no invertimos y solamente salimos, digamos, con algunos de estos apoyos, considerados en algunos casos, digamos, como paliativos, pero incluso con programas en donde podamos invertir mucho dinero, si no invertimos en infraestructura, vamos a terminar la crisis y no vamos a ver ni resuelto la situación de los ciudadanos, ni generado infraestructura para un municipio como esta capital de San Luis Potosí. Entonces, tenemos que invertir, tenemos que dinamizar a los sectores de la economía que mantienen a la gente trabajando con amplísimas medidas de seguridad, con todo lo que tiene que ver con higiene, con la prevención de la salud, pero tenemos que estar haciendo las obras que nos corresponden. Uno de esos temas tiene que ver con el agua. San Luis Potosí tiene una red hidráulica muy vieja, sumamente complicada. Tenemos fugas por más del 50% en la red. Hemos venido mejorando a través del organismo operador de agua potable, del cual San Luis Potosí forma parte, el municipio de la capital, se ha venido mejorando sustantivamente. El problema es que también nos abastecemos de un acueducto que viene del estado de Guanajuato, en donde ahora el acueducto sufrió una falla, imagínate nomás en qué momento. Entonces, se rompieron las tuberías del acueducto la semana pasada y lo tuvimos una semana sin abastecernos del 15% del agua potable que requiere el municipio de la capital. ¿Qué hicimos? Bueno, abastecernos a través de pipas de agua del gobierno municipal, del organismo operador, tratar de arreglar los pozos. Todo esto implica dinero. Entonces, lo que nosotros se hizo desde la Junta de Gobierno del organismo operador es no condonar el pago de agua, porque si no, no vamos a tener ni siquiera para poder abastecer la mínima parte de lo que se está realizando. Lo que se hizo es no llevar a cabo cortes de agua si tienes adeudos, por ejemplo. Pero el organismo está en una condición crítica y eso lo dijimos desde el día uno que llegamos. Es una situación compleja el tema del agua. Estamos trabajando en ello, pero el organismo operador está muy metido para poder ir saneando poco a poco estos temas y que cada vez menos personas estén sufriendo del desabasto del agua. Pues un reto más enorme para esta situación de emergencia, Javier. Enorme. Darwin, preguntan del público, ¿en qué colonias empezarán a distribuir estas despensas que comentabas en esta semana? Y por otro lado, ¿habrá sanciones para quienes sigan haciendo fiestas o reuniones en la vía pública? Iniciaremos esta semana en, digamos, las colonias donde tenemos mayores índices de pobreza. Es decir, colonias como El Ranchito, Potrero, La Laguna, San Rafael, son las que iremos atacando en la primera etapa en nuestro municipio. Este tipo de reuniones están canceladas ya desde hace más de 10 días. No hay. Si hubiera quien las realizara a pesar de la prohibición. Ah, bueno, si hubiera ahí ya estaríamos hablando de un tema que se tendría que llevar a la oficialía calificadora y mediadora. Es decir, sí, ahí ya actuaría la policía remitiendo a estas personas a los juzgados cívicos.
Esto es importante mencionarlo en la vía pública. En cuestiones donde se hacen reuniones privadas en casas particulares, ahí lo único que se hace es conminarlos a que la reunión se disperse. Es decir, no podemos, no tenemos la facultad ni la autoridad para entrar a los domicilios y dispersar a las personas, pero sí se les hace pues un llamado a que la reunión se posponga en cuanto nosotros tenemos este reporte. ¿Cuáles son las acciones en materia de salud, la infraestructura hospitalaria con la que cuentan? ¿Cómo está preparado cada uno de estos municipios para responder a estas necesidades pues totalmente atípicas? Mira, yo diría que lo que estamos haciendo es tratar de aminorar los efectos de la contingencia de salud. Eso es evidente en todos lados. Quédate en casa tiene mucho sentido. O sea, ese aislamiento social es precisamente lo que va a evitar que se contagie mayor número de personas, pero tenemos que poner alternativas económicas también para que la gente pueda hacer. Que no caigamos en pánico. Tenemos que recuperar esto y por eso hay que minimizar el efecto de los contagios. También la reactivación económica es muy importante. Si no caemos en los dos rubros fundamentales, que es la salud y la economía, y la llevamos, aunque sea una crisis más larga, más pronunciada, estaremos en mejores condiciones para que México se recupere y en ese caso, obviamente, nos irá mejor en San Luis Potosí. Cuidar a nuestros adultos mayores, que son el foco principal de los contagios y son aquellos quienes están padeciendo de otras enfermedades que los llevan a la muerte. Entonces, todas estas estrategias, creo que combinadas, nos van a dar la solución para que esta crisis nunca antes vivida se pueda ir resolviendo poco a poco. Y sabemos que si nosotros ayudamos a los esquemas de salud, que son estatales y federales, como municipios con estas acciones, vamos a lograr estar en una mejor situación cuando termine la crisis. Es algo sumamente importante. La población tiene que entender la responsabilidad que tiene de este tipo de cuarentena. Nosotros lo hemos recalcado, no son vacaciones ampliadas, no es para que la gente ande en el cotorreo, sino que lo tome de verdad con seriedad. La jurisdicción está con la infraestructura necesaria para poder atenderlos ahí localmente. Esperamos que esto siga así, que podamos tener a Coacalco sano, a Coacalco responsable, a Coacalco sin casos de coronavirus, y esto solo se hará con la participación de nuestra ciudadanía. También hacer un segundo llamado, porque nosotros tenemos una población flotante que va y viene todos los días a la Ciudad de México. Y en el tema de la Ciudad de México, aparte del tema del COVID-19, está el tema del sarampión. Entonces, nosotros también ya iniciamos una campaña de vacunación de niños de 6 meses a 9 años en el territorio municipal. Hay brigadas en este momento que están saliendo a la población para vacunar contra sarampión. Hacer también un llamado a todas las madres de familia para que acudan a los centros de salud y vacunen a sus hijos contra el sarampión. Porque si esto se sigue así y además le agregamos que tengamos una emergencia por el sarampión, entonces sí se va a colapsar el sistema de salud porque no va a haber suficientes camas para atenderlos a todos. El tema de la influenza también es importante, que la gente se vacune contra la influenza, porque los síntomas del COVID-19 y de la influenza son muy parecidos, que hagan caso a las recomendaciones que se les está entregando por el gobierno, y nosotros como gobierno también seremos muy responsables en la difusión de la información. Son muchas, como ambos han mencionado, Javier, Darwin, son muchas las líneas de acción en las que tiene que estar trabajando un municipio para atender todas las necesidades de su localidad, de su población. Los ciudadanos están pendientes también de lo que sus gobiernos y esperan que sus gobiernos actúen de la mejor manera en su beneficio, en su protección. Sin duda seguiremos platicando sobre lo que va ocurriendo tanto en Coacalco como en San Luis Potosí, pero también en el resto del país. Por ahora debemos concluir este enlace. Agradezco muchísimo la participación de Javier Nava, presidente municipal de San Luis Potosí, Gracias, ¿no? Y de Darwin Eslava, presidente municipal de Coacalco, Estado de México. Gracias a ambos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Los esperamos en otro enlace en vivo a través de Facebook Live
Por ahora, hasta pronto. Alcaldes de México sigue pendiente en estas sesiones tratando de buscar las voces desde las regiones del país que nos cuenten lo que está ocurriendo en sus localidades. Hasta pronto. Gracias, hasta luego.